Este que te habla es asesino. Les habla Joel el Verdugo. Les habla el Bellaco Sindio Pancho para invitarlos a que vean el podcast número uno. Pueden escuchar el podcast de J.R. Podcast. Tienes que sintonizar J.R. el podcast. J.R. Podcast. El podcast que está en la madre. El podcast que está en la madre. Ese es el podcast que está en la puta madre ahora mismo. Y recuerda que la ignorancia se disculpa. Y ya tú sabes que la ignorancia se disculpa. ¿Y sabes qué? La ignorancia se disculpa. El podcast número uno en YouTube, así que síguelo, suscríbete y dale share. Ese es el podcast de mi brother J.R., así que dale para allá y suscríbete ahora mismo, ¿oíste? J.R. Podcast, el podcast número uno en YouTube, te lo dice el Bellaco, Sindio Pancho y Perreo Manía. Esto no es bulto, papi, ¿oíste? Hola Corillo y bienvenidos a otro episodio más de JR Podcast. Yo estoy feliz, papi. Siempre estoy feliz, pero yo estoy extra feliz porque tengo a uno de los miembros de Todo con el Corillo. Tengo a mi hermanito el Tommy. Dímelo ya. ¿Cómo está, papi? Respetando las canas, viejo. Respeten las canas. Papi, qué bueno verte. Igualmente, hermano. Siempre. Hacía años que no compartíamos. Sí, sí, tú eres uno de mis amigos más cercanos que tengo. No considero a muchas personas mis amigos, amigos. Y tú eres de eso, desde que nos conocimos, siempre has sido leal. Y eres de los míos, ¿sabes cómo es? Tú sabes cómo es, papá. Estamos ahí siempre. Sí. ¿Cómo te ha ido todo? Para las personas que no saben, Tommy es maestro de profesión. Sucio difícil. Sí, igual que yo, que soy maestro. Entonces, vamos a empezar por ese tema. Vamos que tú que eres un maestro aquí en Puerto Rico, viviste el tiempo pues de las huelgas, ¿verdad? De las marchas y que por fin le dieron el aumento provisional, temporero, ¿verdad? De $1,000. ¿Ya ese sueldo se lo han dado ustedes? Pues aparentemente lo último que escuché es que en el convenio colectivo que se está trabajando, eso de los $1,000 no es temporero. Aparentemente eso de los $1,000 ya entra como el sueldo base de un maestro. Oh, qué bueno. Por lo menos lo que pude escuchar. Ah, pues está bueno eso. Yo pensaba que era por 3 años. No. Y después que... Los fondos aparecieron. Cuando hubo presión, los fondos aparecieron. Qué bueno eso. Entonces, para las personas que no saben, si un más o menos, porque aquí no tenemos las tablas ni nada, ¿cuánto era el salario mínimo base de un maestro que entraba nuevo aquí en Puerto Rico? El salario base de un maestro que entraba nuevo estaba en $1,750. ¿Mensuales? Mensuales. Mensuales. Y eso sin decirte lo que es un colegio privado. Sí. En un colegio privado, un maestro con bachillerato le pagan a veces $1,200, $1,300 al mes. Wow. Yo me recuerdo. Una responsabilidad de 6 grupos en las costillas. Sí, yo me recuerdo cuando yo empecé de maestro aquí en Puerto Rico, que trabajamos juntos, el sueldo mío, a mí no me molesta decirlo aquí, yo quincenal me metía, después que sacaban los tases y las cosas, ¿verdad? Las contribuciones, $485 a $500 quincenales, y tenía que guiar 1.5 horas para bajar desde Camuy hasta Corozal, ¿entiendes? Correcto. Y no me daba el dinero y una de las razones más grandes que tuve que irme fue por eso. Entonces ese aumento se dio en eso de marzo y el aumento se ve reflejado ahora el 15 de julio. Wow. O sea que estamos hablando de que con todos los aumentos que han habido y por haber, sí, de luz, véngase agua, véngase gasolina, véngase comida, todo, literalmente todo. Nosotros aún seguimos batallando con lo que era los 1,750. Wow. En el caso mío, yo no estaba en 1,750 por los 21 años de experiencia. O sea, que yo estaba en un 2002, 2003. Pero igualmente 2003 con 20 años. Sí, no, papi, eso es un abuso. Es un abuso y es triste. Y después nos preguntamos por qué la escasez de maestros. Escasez de maestros no viene solamente por el hecho de lo que es el sueldo. El sueldo influye, pero aparte del sueldo vamos a hablar de las condiciones de empleo.
Antes habían 4 escuelas y esas 4 escuelas te cerraron 3 y te dejaron una abierta. Pero de esa escuelita que te dejaron abierta, estamos hablando de que se supone que tenga más fondos y los fondos nunca llegaron. Sí, y eso es triste porque no solamente que cerraron esas escuelas, las dejaron abandonadas. Entonces son centros para adicción ahora. Correcto. Cuando se supone le han arrancado las ventanas, el aluminio, los aires acondicionados, todo lo que era de valor que quedó dentro de las escuelas, y ahora las tienen de establos de caballos y cosas así por el estilo. Sí, es algo bien triste porque yo vi escuelas cuando yo era niño, ¿verdad? Que yo pasaba aquí, yo soy de Vega Baja, y hablando de Vega Baja, estamos aquí en el Parque El 13, aquí en Almirante Sur, en Vega Baja, que esto aquí es hermoso. Y quería hacer esta entrevista aquí con Tommy, aunque nos cayó la lluvia y todo. Nos cayeron 2 aguaceros. Llevamos rato aquí esperando, pero se pudo dar aquí ahora mismo. Y estamos aprovechando el momento. Así que si se tumba el podcast es por la lluvia, ya sabes. Definitivo. Esperamos que no. Pero como estábamos hablando, yo veía las escuelas, mano, que yo de niño veía tan alegre con los maestros, con los estudiantes. Y ahora lo que se ve es destrucción total. Ha habido varios factores. Ha venido el factor de cuando el huracán María, la inflación, etcétera, que mucha gente han desertado o se han ido a Estados Unidos. Sí. Buscando mejores condiciones de vida y mejores escuelas, etcétera, etcétera. Pero entonces, con más razón, habiendo menos estudiantes y habiendo menos escuelas, ¿dónde está el fondo que le pertenecía a esos estudiantes? Claro. Que no está llegando a las escuelas. Ahora mismo yo te puedo decir que en la escuela donde yo trabajo, a finales de este año, como para abril, la escuela se quedó sin papel. O sea, nosotros teníamos que hacer de tripas corazones, buscando la manera de conseguir papel, sí, y comprándolo de nuestro bolsillo para poder tener papeles para los exámenes de los estudiantes. Y sin cobrar, etcétera, ¿qué hacer? Y sin cobrar, sacándolo de nuestro bolsillo. Wow. Y otra pregunta que te hago, porque llevo años que no estudio, que no doy clase en Puerto Rico. Todavía está eso que ellos hacen, que cuando empiezas las clases puede que no cobres hasta octubre, noviembre. Eso sucede, ha cambiado, porque Nómina está trabajando un poquito más ágil en unas facetas. Ok. Pero pues obviamente empezaste en agosto, si has sido un maestro que tiene ya añitos de experiencia, pues puede ser que cobres en septiembre, mediados de septiembre, como también puede ser de que eres un maestro completamente nuevo en el sistema y estás más de 2 meses, 3 meses, en lo que se refleje la, wow, el pago. Y hablando de todo eso, ¿cuántos años tú tardaste en tomar la permanencia? ¿Sabes por dónde voy? Pues yo, mi preparación inicial fue en tecnología educativa. Yo entro al departamento de educación y nunca en la universidad me dijeron que no habían puestos de tecnología educativa. Wow. ¿Qué sucede? Que en el camino me di cuenta de que, pues obviamente, yo era bueno en inglés y tenía los créditos, y me fui y estudié inglés. Cuando me logro certificar en inglés, me baja la permanencia en inglés en mi año número 19 como maestro. Wow. O sea, estamos hablando en el 2000. Estamos en el 2022, como en el 2019, 2020 fue que yo cogí, sí, mi estatus. Wow. Y cuando me bajó esa permanencia en inglés, surgieron puestos de tecnología educativa para todas las escuelas de Puerto Rico. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Fue un poquito tedioso, ¿verdad? Y aún estando dentro en lo que es inglés, sigue siendo tedioso. Sí. Pero pues obviamente uno con tantos años en el sistema, tú no te visualizas dentro de lo que cabe haciendo otra cosa, ¿me entiendes? No, claro, y a mí una cosa que me molesta es que las personas dicen, tú quieres ser maestro, no llores, o tú quieres ser maestro, tienes el verano libre, no llores. Mire, el trabajo de maestro a lo mejor no es un trabajo físico, pero te drena mentalmente. Es un cansancio mental. Tú puedes haber tenido un día a lo mejor pasivo dentro de lo que es el trabajo, pero en lo que es dar clases, en lo que es bregar con los estudiantes todo el tiempo, a veces tienes buena conducta, tienes malas conductas, tienes padres cooperadores y padres buenos, tienes padres problemáticos, es como de todo, como en botica, como dice uno.
Y pues obviamente tú estás, tienes que ir preparándote, tú tienes que aprender a trabajar con las diferentes situaciones dentro de lo que es el salón de clases. Sí. Pero también llega el momento en que te drenas. Claro. Llegas a tu casa y a veces no quieres saber de nada, ni de nadie. Claro. Y no es la norma, porque todos tenemos familia que atender. Y no es fácil. Y a veces uno dice, ah, pues si tú estás en el salón, pero no ven lo que nadie ve, ¿verdad? Exacto. Que es el problema, el cansancio mental. Y los maestros como tú, que tantos años sin permanencia, que no sabes, no sabes tu estatus, ¿me entiendes? Todos los años. Sí. Todos los años. Sí. Tenía que, cuando llegaba a mayo, recoger mis cosas, ponerlas en caja, echarlas dentro de mi guagua, llevármelas para mi hogar y a Dios que reparta suerte. Si me podía disfrutar un de los meses de verano, era junio. Sí. Porque julio era yendo a la región constantemente buscando las entrevistas que surgieran, que no haya salido una y yo me la haya perdido, para que entonces cuando te nombran o cuando te escogen para tú llenar un puesto, tienes que entonces ir a hacer dopaje. Cuando haces el dopaje tienes que esperar a veces 2-3 semanas. Las clases empiezan en agosto y todavía es mediados de agosto y ese dopaje no ha bajado. Wow. Y tú esperando que entonces esos son dinero que te descuentan en el próximo verano, no, etcétera, claro. Etcétera. Y es tedioso porque se consume uno, se cansa uno. Se cansa uno porque la seguridad de uno, ¿me entiendes? Está en juego. Y yo no pasé por lo que tú pasaste. Yo entré como maestro de inglés y el primer día de trabajo mío, el primer año, el primer día, yo tuve mi permanencia. No puedo decir que sé por lo que tú pasas. Pero lo que sí te puedo decir es que en Estados Unidos no hay maestros permanentes, no, son anuales, ¿me entiendes? Por año, exactamente, como acá, como un contrato anual. Un contrato anual. ¿Qué sucede? Que he pasado, ¿sabes?, por esa situación allá afuera, pero siempre al final del año te dice si te van a mantener o no. Sí, te entiendo. So que sí, entre comillas, te pueden dejar sacar, pero si tú haces un buen trabajo, ya te dicen ya para mayo, no, te vamos a tener el contrato por un año más. Aquí lo están tratando de hacer este año, pero igual ahora mismo los que le están extendiendo el contrato no han recibido todavía contestación. Esa es la cuestión, mano. Y entonces, como tú dices, la escasez de materiales, los papeles, las fotocopiadoras, las copias, los proyectores, son tantas cosas que necesitan un maestro. Allá cuando tú empiezas de maestro, y estoy comparando, ¿verdad?, porque yo estoy allá ahora, allá afuera, te dan todos los materiales. Tú vas a donde la secretaria, necesito esto, esto y esto, y te lo consiguen. Ahora mismo yo estaba con un proyector enmendado, y el proyector se dañó, y terminé el año sin proyector. Y el proyector para mí es algo bueno, porque los jóvenes de hoy en día son bien visuales. Y las personas van a decir, pero estos maestros vagos que hagan como tiempo de antes, usen la pizarra. Ya los estudiantes no aprenden así. Los estudiantes aprenden con la tecnología. La pizarra se utiliza porque a veces es necesario que el estudiante agilice sus manos. Claro. Y más después de la pandemia, que muchos estudiantes con unos rezagos enormes los pasaron de grado. Claro. Porque eso fue otra cosa que sucedió aquí. Secretario dijo que todos pasaban y estudiantes sin tener la destreza del grado pasaron. Exacto. Y el año que lo cursaron virtual, sus papás le hacían las tareas. Y pues así pasó en Estados Unidos. Llegas con unos estudiantes en quinto grado que no cumplían con las destrezas de un tercero. Claro. Y los tienes en un quinto. Entonces, sin saber leer, sin saber escribir. Entonces, el hueco de metas está muy grande. Entonces, tienes un estudiante que está bien atrasado. Los requerimientos. O sea, te dice que tiene que dominar tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Para cuando cierto tienes grado. Un estudiante que mira, yo he tenido, especialmente esta pandemia, he tenido estudiantes, y te voy a decir, estudiantes que vienen de Centroamérica, por ejemplo, que los ponen un décimo grado por la edad, pero están en lectura a un nivel de segundo grado, o no saben leer o escribir, que es bien triste esto, ¿me entiendes?, lo que está sucediendo. Sí, y es mundialmente. Sí. De verdad que sí. Es mundial. En general. Sí, sí. Entonces, vamos a cambiar un poquito el tema aquí, vamos a ponerlo más sabroso. Vamos a poner esto chévere. Vamos a ponerlo más sabroso. Ya. A mí me gusta la controversia. Estoy vacaciones y no quiero hablar de la escuela. Sí, me gusta la controversia. ¿Qué pensaste de la tiradera de tempo a Polaco y del timing? Ok,
cuando Polaco tiró la soltó la primera tiraera, Polaco tuvo tiempo y preparó la tiraera y le quedó por encima. Tempo tiró una contestación de un día para otro que no fue guau, no fue guau, pero quedó convincente. Quedó convincente una tiraera para hacer de un día para otro. Pero entonces ahora de la nada salió Tempo tirándole MC Ceja, tirándole a Polaco, tirándole a dos o tres personas sí, por sí. ahí. Raúl Alejandro. Raúl Alejandro, sí. Se fueron enredados en la cuestión con él. Pero yo entiendo que para la cantidad de tiempo que tuvo, picante, lo zumbo. Claro, zumbo. Tíralo, papi. ¿Sabes qué, güey? Para la cantidad de tiempo que tuvo para zumbar, pudo haber quedado mejor. Ok. No quedó mal, volvemos, quedó decente, no estoy diciendo que fue un mal tema, pero pienso que pudo haber quedado mejor. Yo difiero a ti, contigo en ¿Tú eso. ¿Tú me difieres? Sí, sí, zumba, para mí la tiradera está carona. Para mí la tiradera tiene todas las bases de elementos, él insultó, que es lo que se supone que una tiradera. ¿Me entiendes? Él fue un guerrero y se la doy. Me gustó lo que a mucha gente no le gusta, que cogió su tiempo. Te voy a explicar por qué. Tempo quiere traer las tiradas de antes. Por eso dice que esto no es Raúl ni Jayco. Que se tiran rapidito, sí, se te pone las redes, estas que cosas. Que by the way fue una tiradera sosa. Exacto. Pero ¿qué pasa? Al coger Tempo y coger su tiempo, y hay que ver porque él la pudo haber escrito dos semanas antes, la tiró a este tiempo. A mí me está que él tiró esa tiradera por DJ Urbalife, que salió Polaco. Puede ser, porque puede ahí, ser. Ahí fue que Tempo salió picado, salió que picó Cavalucci. Se picó Cavalucci, se picó Tempo. Uh-huh. Mientras Baby Rasta lo cogió nice. Claro, porque sabe que eso es cosa Baby vieja. Rasta lo cogió nice y se tiraron chévere. Sí. Incluso cuando en el concierto que hubo de MC Ceja, estuvieron de frente y se tiraron de frente. Sí, sí, sí. Y fue algo que fue un show chévere. Un show chito chévere. Y te voy a decir algo. Me dio mucha tristeza que ese concierto no se llenara. Yo pienso. Y Tempo lo tomo de vacilón y se va a vacilar. Pero yo pienso que me dio mucha tristeza porque habían tantos artistas invitados ahí y no se llenó. Yo creo que hubo un factor fue la ubicación del concierto. Claro. A lo mejor si lo hubiera tirado en... ¿En el Coca-Cola? En un Coca-Cola Music Hall o lo hubiera tirado en un Roberto Clemente. Sí. Pues a lo mejor hubiera tenido un poquito de mejor asistencia. Ahora, una opinión muy personal. Esta nueva generación que está subiendo, todo es Bad Bunny, todo es Anuel, todos son estos artistas nuevos de la nueva escuela, y no le dan el crédito a esos artistas old school que han tenido una trayectoria, que se han fastidiado para que el género esté donde esté. Yo pienso que deben de darle un poquito de más crédito, darle un poquito más de auge, incluso lo que es el mercadeo, sí. Lo que son las disqueras, lo que son las emisoras de radio. Claro. Y es triste, como tú estás diciendo. Creo que hay música para todo tipo de audiencia. Claro que sí. No podemos estar con la nueva generación, la vieja generación. Todos son artistas, todos son buenos. Y pienso que se le puede dar el crédito al mismo Bad Bunny. Bad Bunny tira canciones con Javia, sí, ¿sabes? Sí. Con toda esta gente de la vieja, con Tony Dice ahora, tío, ¿sabes? Y canciones brutales. Entonces, lo que falta es educación y yo creo que los medios están tratando de educar. Sí. Veo, por ejemplo, el Molusco trata de educar, el mismo Chente, Mikey Backstage, todo, Benny, tratan de educar y eso es la base, ¿me entiendes? De verdad que sí. Pero es como todo, mano. El span de atención ahora mismo es tan corto. Demasiado de corto. Una canción de 5 minutos es aburrida. Una canción de 5 minutos es aburrida y una canción que salió la semana pasada es vieja. Ya es vieja. ¿Entiendes? Está saturado todo. Está todo tan saturado y hay tanto y tanto y tanto artista. Claro. Queriendo hacer lo mismo con poco originalidad. Ajá. ¿Verdad? Porque pues, que guay en lo absurdo. Sí, o sea, sí. Tú tiras una canción buena y quedó buena, quedó buenísima, una canción que tiene los méritos de estar en la radio o de estar pegadita o de que la gente la escuche y está tan saturado que suenan los mismos y una canción
que tardó a lo mejor un mes o dos meses en tu producirla, en una semana, ya se es una canción vieja. Eso salió la semana pasada. Así es. Y es triste, porque sí, la gente no sabe el tiempo que se toman. Hay canciones que duran años. Por ejemplo, la canción que yo tiré Capota con Panty. Es una canción que lleva 2 años. Y quedó buenísima. Sí, y es una canción que lleva 2 años. Me gustó mucho. Gracias. Y es una canción que lleva 2 años. Yo grabé, escribí mis partes hace 2 años. El año pasado se la presenté a Panty porque yo estaba buscando esa voz y yo quería que fuera Pantyman desde que la escribí. Y pude contactarme con él, hacer una entrevista con él y le presenté el tema, le gustó. Y gracias a Dios se pudo dar. Ahí Panty grabó el año pasado, estuvimos todo este año. Para el tiempo que se grabó y todo, ya era octubre, septiembre, estuve por ahí. Y esta es una canción de verano. Tuvimos que engavetarla hasta verano. Exacto. ¿Me entiendes? Y entonces, pues, todos esos factores, la gente no sabe lo que pasa. Y pues, pero capéenla, Capota. Sí, sí, escúchenla. Búsquenla en Spotify, sí. YouTube o su... Jay Rivera con Pantyman, y gracias a Panty buenísimo. Por la oportunidad. Pero eso es lo que pasa, mano. Vamos a hablar del corillo. ¡Oh, el corillo! Vamos a hablar del corillo. Casi nada. Yo te voy a mencionar un nombre del corillo. Y tú me dices lo primero que te viene a la mente. No la primera palabra, lo primero que te viene a la mente. Pues una frase, una oración, lo que sea. Sí, pero no me hagas eso, ya. No, papi, ¿sabes cómo es? No, tranquilo, ¿ok? Vamos a empezar con el que yo buleo todos los días. De Torres. ¿Se lo mama Polaco? ¡No! ¡Oh! ¡No, no! ¡No diga eso, no diga eso! Lo dijo él, lo fui yo, lo dijo Tommy. No, de Torres, usted es de los míos, conocedor del género, de los buenos. De Torres, el fanático número uno de Polaco. ¿Qué tú piensas? Si uno habla, yo soy fanático de Polaco. Pero si uno habla mal de Polaco, ¿qué hace De Torres? Te la buscas con De Torres. ¿Verdad? La tiene. Ya no eres para él. La candela la tiene. Yo lo apoyo, pues yo soy fanático de Polaco. De Torres. Le queremos mucho, De Torres. Vamos a seguir con Tenaz. Tenaz, tipo muy conocedor del género, que anda por Ecuador. Ecuador. Me sorprendió. Sí, para de Ecuador, o sea, literal, el tipo tiene mucho conocimiento. Tiene un conocimiento brutal, sabe mucho más que las personas acá. Sí, de verdad que las sí. La ha estudiado. Y si tú decías que De Torres es un mamón de Polaco, este es el mamón de Cabalucha. No, y de Ceja, le encanta. Ceja es su favorito. Sí, sí, pero... Ceja es su favorito, pero que la anda aquí, ¿sabes? Entonces... Espérate, pero ¿quién es Cabalucha? Yo no dije eso, ¿viste tú? No, yo no he dicho nada. Cabalogía, ciencia que estudia letra, letra perfecta, lírica, letra. Papi, hay que decirlo, hay que hacerlo. ¿No? Ahora, Jaime, antecedentes urbanos. Jaime, antecedentes urbanos, un tipo que está echando para adelante también. Tiene la radio, tiene podcast, radio, tiene su todo. Emisora, tiene podcast. El tipo es un fajón. Sí, lo admiro mucho porque es un fajón y no se deja caer por nadie. Gente que merece echar para adelante. Sí, y no le importa si hace podcast con gente o solo. Hablando de eso, Joel el Verdugo me entrevistó en estos días y me preguntó cómo yo prefiero hacer el podcast. Y con el corillo. A mí me gusta con el corillo. El corillo. Pero a Jaime no le importa. Yo si soy solo, no me dan ganas de grabar nada. Pero Jaime lo hace solo y con ánimo. ¿Me entiendes? Que sí, lo admiro mucho. Y ese es conocedor. Y si aquel es mamón de Polaco, el otro es mamón de Ceja y de Cabalucha, ese es mamón de género entero. Ah, sí. De todos los 90. Sí, de verdad que sí. Saludos. El Nino. El Nino, papá. Tú sabes, la ignorancia se disculpa. Tú sabes cómo es. La ignorancia se disculpa. Un tipo también muy buen conocedor. Con comentarios o pensamientos controversiales. Sí. Eso es lo de la controversia. Y gracioso. De verdad que sí. Y bien talentoso con los artes que hace. Es el líder. No, el arte de Nino está a otro nivel. Y yo le digo la cabra en los artes, porque sí, el tipo está bien exagerado. Sí, de verdad que sí. El tipo está bien exagerado. De verdad que sí. Hace unos artes. Nino, esperamos el arte de Tommy mío aquí de esto. Sí. ¿Ok? De los mamamos, así que ya tienen que de esto. Ya está brilloso para allá. Sí. Ya ahora son otros 20. Entonces, hablando del corillo, Christopher. Ah, Christopher. Christopher es otro tipo controversial, de los buenos. De los buenos, porque es un tipo que habla con base y fundamento. Sí. El tipo yo digo que debatiendo no hay quien le gane. Sí, no, chacho. Ese tipo es... Tú le estás hablando de un tema y él ya está pensando con qué te va a salir. Sí, sí. Y con evidencia. Y con evidencia. Ahí. Sí, que él lo... Te dice, buscando la biblioteca lirical de... Sí, de sí. Y allá te sale con la contestación sí, y te sí. Parte el hocico. Sí. Me recuerdo una vez que Exxon dijo, yo no quiero debatir con Christopher.
Y hablando de Exxon, háblame de Exxon. Exxon hace falta en el podcast. Está medio perdido por mucho trabajo. Pero, mano, la ropa que está tirando de Trap Mafia. Te voy a explicar lo que pasa. Mucha gente no entiende lo que pasa con Exxon. Y Moncho, que hablamos ahorita, que está, Moncho, medio, sí, está medio apagado en el podcast. Ellos son carteros. Sí, mucho trabajo. Y allá afuera lo están trabajando 6 días a la semana, 12, 14 mucho, horas. Mucho trabajo. Y es bien difícil, mano, ¿sabes? Sí, cuando llegan, después de 14 horas trabajando, lo que quieren es descansar, sí, mano. Sí, no, y usualmente graban los podcasts los domingos y ellos trabajan los domingos. Wow. Es la cuestión, se hace bien difícil. Pero cuando están disponibles, siempre participan, así que los llevo un montón. Es en trapmafiaware.com. Sí. Repito, trapmafiaware.com. El duro. Así que estamos en esa y Moncho el bebé del grupo, ¿verdad? Sí, Moncho el bebé. Ese. Moncho el fanático de Anuel. De Anuel, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, que ese es el de Anuel, ¿verdad? Sí. Ese lo tiene bien brilladito ahí, mano. Sí. Se lo brilla más que Yailin. Sí. Entonces. Si lo coge, lo pone más flaco que con Yailin. Que sí, ¿qué? Entonces. A ver, uno, que tú y yo estamos cebaditos, pa. Sí, vamos a hablar de eso hay ya que mismo. Tener cuidado con. Vamos a hablar ya con Moncho. Moncho. Hay que utilizarlo. Pues, va, uno que no mencioné en el otro post, que le pido disculpas, no me ha dicho nada porque como no lo ha visto, pero Negro, que no lo hablé con, el negro, con el verdugo. Negro otro tipo muy conocedor, siempre comenta, siempre tiene fundamento para contestar y para participar. Y sabe lo que gusta el Negro, que no le importa con quién está frente, ¿no? Él te va a decir como piensa. Ah, no, sea quien sea. Y el Negro yo lo conozco hace años y ese es mi hermanito, mano, de cora, yo lo llevo de corazón y lo quiero un montón, cacho. Y entonces Wilson, con ese que yo hago los podcasts de arcade y esas cosas, mano, ese otro bien conocedor, pero está ocupado las cosas de él, solo lo llevo a todo, mano. Y gracias a ustedes, mano, ya que estás aquí. Siempre estamos, papá. De parte, que te quiero decir, como le decía el colegio, gracias a ustedes, el podcast llega, el podcast está donde está, ¿sabes? Y no estamos al nivel, yo no estoy buscando. No estamos al nivel grande, pero no poco a poco llegamos a donde haya que llegar. Y no estamos buscando. Y si no llegamos también, memoria. Porque aquí lo bueno es que la pasamos bien. Exacto, y creando memoria. Que uno cuando tenga 70 años vea eso, ¡ya, no te recuerda! ¿Me entiendes? Y hablando de los años, estamos gorditos tú y yo. ¿Cómo te sientes físicamente? Mira, mano, la verdad del asunto es que a veces la falta de tiempo es lo que cohíbe, porque si yo tuviera tiempo, me iba a hacer un poquito más de ejercicio. Claro. ¿Verdad? Y tratarle de. Pero el ahorro de vida. Bien estoy duro. Viviendo en San Juan, trabajo en Cuchillas de Corozal. Uy. Es una hora para ir, una hora y pico para venir, para llegar a mi casa. Cuando llegan las responsabilidades del hogar, claro. Están los hijos, cuando del cansancio mental, cuando te diste cuenta son las 6 de la tarde y es hora de entonces sentarte a picar algo, a compartir un jato con la familia para prepararte para el otro día. Y a veces eso nos aguanta, sí. Pero sí, te tengo que decir que físicamente no me siento tan ágil, brother, y tengo que trabajar en eso. Ahora lo último fue que hace como algunos 3-4 meses me estaba molestando una pierna y me encontraron artritis en el lado derecho de la cadera. Wow. Y la verdad es que pues uno aprende a manejarse. Sí, sí, sí. Pero sí. No. Y tú aparte de la cara, eres un hombre joven. ¿Tú tienes cuántos años? 44 años. 44, eres joven, ¿me entiendes? Y yo, cuando yo me fui de aquí, yo pesaba 156 libras. A las 5 casi 230, 240 por ahí. ¿Ahora echarle la culpa a la pandemia? No, porque eso era antes de la pandemia. Es lo mismo que tuve, las horas. Allá yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana. Yo entrenaba por la tarde a equipos de deporte, entonces no salía hasta las 8 de la noche. Pero voy a asegurarme y me voy a comprometer contigo, con mi familia, con las personas aquí del podcast, que voy a mejorar mi estilo de vida. Yo tengo que hacer lo mismo. Porque tengo mis hijos hermosos, última tengo al tipo allá atrás. Última vez que fui al médico me di cuenta que por lo menos dentro de que estoy en mi casa he bajado algunas 5 libritas. Visto, y pues he cogido ánimo y tratando de comer un poquito mejor. Yo tengo que dentro del ahorro de vida no seguir subiendo, sino que tratar de bajar un poquito. Sí. Hay que hacerlo. Y como te decía, tengo mis hijos, tengo el tipo allá atrás, que es el productor del podcast. Oficialmente, productor de podcast, el tipo, el hijo mío, no soy yo. El gran tipo, papá. Y entonces tengo a mis dos hijas hermosas, mi esposa hermosa, mi mamá, mi familia. Y no quiero que la presión alta, tengo presión alta.
Y a mí nunca me ha pasado esto, ¿me entiendes? Sí. Me estoy tomando las pastillas esas de agua. Y yo nunca he sido persona de tomar pastillas de nada. Entonces, me estoy comprometiendo ahora, cuando regrese ahora este domingo, vamos a meterle duro a esto y a ver si puedo rebajar unas libras. La meta es cuántas puedo rebajar de aquí a noviembre, que voy para Ecuador. Sí, papi, pero en noviembre ya empieza lo que es la Navidad, sí, pero, y aquí pero, se echaba la bicicleta pero, de nuevo. Pero yo, cuando estuve flaco aquí en Puerto Rico, yo rebajé, yo me mantuve las Navidades en dieta. Yo lo que hacía el día de Navidad, sí me comía la cosita, o el día de Acción de Gracias me comía cosita, pero el resto del día me aguantaba. Tratabas de mantenerte. Y tengo que hacerlo, y especialmente a la soda. La soda es lo número uno. ¿Entiendes? Me pasa lo mismo, sabrá. Y sí. Entonces, me voy a comprometer porque quiero un mejor estilo de vida. Me está dando ansiedad en lugares cerrados. ¿De veras también? Y todo, sí. No, mano. Entonces, no me estoy sintiendo como se supone. Y quiero rebajar. Quiero hacerlo y quiero que tú también, como yo, te unas a esto, porque quiero hacer otro podcast y enseñar este, después enseñar el otro. ¿Entiendes? Sí, mano, eso suena bien. Para ver si podemos, porque tú y yo hemos rebajado, sí, pero caímos otra vez. De verdad que sí. ¿Ok? De verdad que sí, hermano. Sí, ¿lo hacemos? Vamos allá. Vamos a hacerlo, ¿ok? Estamos comprometidos. Suba. Bueno, Tommy, a tus redes sociales, papi. Ah, pero ¿qué redes sociales, pues? Las redes sociales, Instagram, dilo ahí. Instagram, Tommy Adiel. Instagram, Tommy Adiel. Y en Facebook, pues, Tommy Sánchez. Ah, ahí tienen. Literal, ahí me encuentran. Pero, okay, pues, literal, que yo en las redes sociales lo que hago es chistes. Pues, eso es lo bueno. Yo no estoy publicando a veces muchas cosas. Lo que publico son chistes y poca vergüenza. Sí. Lo que pueden ver un video así. Sí. Tommy, siempre es un placer compartir contigo. Es un honor poder compartir contigo después de estos añitos, brother. Sí, y siempre que nos vemos como que si... estamos como en si el no... podcast. Sí, siempre pero siempre que ahí nos vemos cara a cara, sí, como si el tiempo si no hubiera pasado. Eso la última vez fue en Fort Lauderdale que nos fuimos. En Fort Lauderdale, en Florida, papá. Eso es correcto. Miren, que no va a decir nada porque ya ha pasado años, que se joda. Pero Tommy faltó a la escuela por irme a verme a mí y después decía, No diga que estaba enfermo, pero estaba en Fort Lauderdale de vacaciones. Eso fue hace muchos años. Calla. Eso cuando era joven todavía, ya es adulto. Bueno, papi, te quiero un montón. Igualmente, hermano. Conmigo. Igualmente. Gente, por favor, suscríbase al canal, denle like al video, compártelo con sus amistades. Y miren, si el tipo está haciendo un buen trabajo allá atrás, denle like, otro like al video, hacen un comentario, mi gente. Y más que nada, compártelo con sus amistades. Bueno, será hasta la próxima, así hasta que... la próxima, gente. Un peace. Placer haber compartido con ustedes. Peace. Este que te habla es Asesino. Les habla Joel el Verdugo. Les habla el Bellaco Sindio Pancho para invitarlos a que vean el podcast número uno. Pueden escuchar el podcast de J.R. Podcast. Tienes que sintonizar J.R. el podcast. J.R. Podcast. El podcast que está en la madre. El podcast que está en la madre. Ese es el podcast que está en la puta madre ahora mismo. Y recuerda que la ignorancia se disculpa. Y ya tú sabes que la ignorancia se disculpa. ¿Y sabes qué? La ignorancia se disculpa. El podcast número uno en YouTube, así que síguelo, suscríbete y dale share. Ese es el podcast de mi brother J.R., así que dale para allá y suscríbete ahora mismo, ¿oíste? J.R. Podcast, el podcast número uno en YouTube, te lo dice el Bellaco, Sindio Pancho y Perreo Manía. Esto no es bulto, papi, ¿oíste?